gentiles. Muchas gracias, muy amables. Muy buenas noches, señoras, señores. Aquí comienza otra emisión de la revista de los viernes. El programa que usted estaba esperando. Y ya tenemos mucho... ¡Hola! ¡Qué hermoso andar, Patricia! Gracias, buenas noches, gracias. Se la ve estupenda, realmente. Muchas gracias, muy amable. ¿Cómo le va, dulce de leche mío? Cuénteme, ¿qué tiene para mamita? No, ya empezamos mal. ¿Qué es eso de qué tiene para mamita? Muy bueno, ¿acaso todas las mujeres no tenemos algo de mamá? Sí, mamá. Digo, sí, creo que sí, que todas tienen. ¿Pero qué es esto de venir? ¿Qué tiene para mamita? Claro, ¿qué tiene, qué sé yo, algo, alguna sorpresita? No, no tengo ninguna sorpresita para usted, va. Sin embargo, la mamita sí tiene una sorpresita para usted. Sí, no me lo diga porque ya me lo imagino. ¿Qué? Seguramente algún viaje en avioneta, no lo pienso hacer, en yo tampoco, en moto mucho menos. De modo que no, mire, la verdad no pienso ir con usted a ningún lado, así que terminemos con esta historia. ¿Sabe de qué no habló? ¿De qué no habló? Del tren. Ah, el tren. Y tengo una gran novedad. ¿Qué novedad? ¿Qué le parece si hacemos Bruselas Brujas? Maravilloso. ¿Usted se imagina compartimentos individuales, los dos solitos, todo en terciopelo bordó? Cuando usted era chiquita, se golpeó en la cabeza fuerte. Está media loca, yo creo. ¿Dónde vi con usted? ¿Está loca, en serio? Bueno, muy bien. Si no le gusta, podemos hacer París-Versalles. ¿Qué tal? No, que no pienso con usted a ningún lado. ¿Cómo se lo tengo que decir? Quiero algo más cerquita. No. Ya lo tengo. ¿Qué le parece? Buenos Aires-Mendoza. Tren nocturno. Los dos solos nuevamente en un coche dormitorio. ¡Wow! No sé si me explico. ¿Dos cuchetas? Usamos una sola. ¿Y la otra? No la vamos a necesitar. ¿Cuál, la de arriba o la de abajo? La que prefieras, salvaje. Me da igual, bestia. ¿Viernes 22 horas? Mejor el domingo a la mañana. ¿El mío sale de noche? El mío sale los domingos por la mañana. ¿Cuál? Sale de un supermercado que está en Cabildo, va todo por Cabildo, así está. Hay payasos, está el Mickey, la Pantera Rosa. No, eso no lo dice una madre, Patricia, ¿eh? Pero no tenés que perder el control, Santiago. ¿Cómo a todo esto usted le dice que no? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no? Yo no lo entiendo. No. Mire, fiel, que insiste, que insisto, no puede ser. ¿Sabe qué, Santi? Estoy preocupada por usted. ¿Por qué? Pues yo lo noto un poco rarito últimamente. Déjese, joder, a mi edad, Patricia. Bueno, no sé, nunca es tarde para intentarlo. No, yo paso, le agradezco mucho, no pienso intentarlo. Bueno, espero que no, pero de cualquier manera me voy. Pero la Pantera Guau volverá. Negro, un día de estos te muerdo. Así comienza nuestro programa de hoy, ya. Thank you.